A Su Salud, to your health on BCTV is underwritten by UPMC for you. Let's face it, healthcare is complex, and for those with medical assistance, it can be really complex. That's why UPMC for you is all about keeping it simple. Muy buenas noches y bienvenido a su programa A Su Salud, to your health. Mi nombre es Jonathan Encarnacion y hoy estaremos teniendo una conversación muy interesante con Margarita Caicedo acerca del sistema forestal de Pensilvania. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, yo les exhorto que entonces nos llamen directamente aquí a los estudios de BCTV, estamos en vivo, al 610-378-0426. Nuevamente es el 610-378-0426. Margarita, bienvenido o bienvenida aquí al programa de A Su Salud. Y primeramente, yo sé que usted ha estado aquí anteriormente hablando de otros tópicos que son interesantes y tópicos de importancia a nuestros televidentes. Pero esta noche creo que está jugando un papel completamente diferente. Y me imagino un papel que muchas personas no entienden que usted es parte de esta iniciativa dentro del sistema forestal de Pensilvania. So, vamos a empezar primeramente explicándole a los televidentes cuál es el papel que usted juega como embajada o embajadora, okay, con el sistema forestal de Pensilvania. Buenas noches, Jonathan. Encantada de estar acá. Estoy contenta después de un año de confinamiento. Pues salir es algo fantástico. Sí, soy la embajadora de Pensilvania, parques, bosques. La idea es de llevar a la gente un poco de conocimiento acerca de nuestros parques. Nosotros somos verdaderamente bendecidos y tenemos un sistema forestal increíble de parques. Pensilvania tiene 121 parques estatales. Tenemos más de 2 millones de hectáreas de bosques. Y todo esto es, mi mensaje es que la gente sepa que estos son para nosotros, es para los residentes de Pensilvania. También tenemos 5,700 parques estatales, imagínate. Y creo que también más de 11,000 millas de sendero. Sí. O sea que si necesita caminar en un sendero, sí, tenemos suficientes senderos aquí en el estado de Pensilvania. 11,000 millas. 11,000 millas. Y me imagino que entonces este sistema, estamos hablando de un sistema no federal, sino el sistema estatal. Estatal. De Pensilvania. Sí. Y como embajadora, básicamente, ¿cuál es su descripción de trabajo que tiene? Bueno, nosotros estamos obviamente bajo el Departamento de Conservación de Recursos Naturales. Bajo ese gran departamento está Pensilvania Parques y Forestas, que es donde yo estoy. Y lo que nosotros hacemos es tratar de llevar el mensaje a la comunidad. Inclusive, tan es así que tenemos muchas publicaciones en español, porque queremos incluir a todo el mundo. Y creo que una de esas razones también es que estemos teniendo este programa en español. Hay muchos hispanos que no visitan nuestros parques. Y es lo mejor porque, y ahora que estamos en un programa de salud, pues estar fuera y más en una foresta, en un bosque, es lo mejor para la salud. ¿Y qué tipo de actividades serían que para las personas que no están familiarizadas con el sistema forestal, ¿qué tipo de actividades uno puede básicamente tomar ventaja en ese tipo de ambiente? Bueno, cada parque es diferente y por eso es que los invitamos a que vayan al sitio web del DCNR, porque van a encontrar cantidad de cosas. Hay parques que tienen lagos. Hay parques que se permite la pesca. Sí, como el French Creek. El French Creek tiene un lago. Sí, tiene un lago precioso y también hay un lugar para pescar. Hay otros parques que tienen los caminos y hay otros que permiten
hay caminos para bicicletas, para los que les gustan bicicletas. También, es que cualquier tipo de recreación que te puedas imaginar, nosotros lo tenemos, porque hay canoeing, o en canoas, también hay otra que es la que próximamente va a ser la tuya. Los kayaks. Los kayaks. Sí, sí. Acá en Pensilvania tenemos muchas oportunidades. También simplemente así quieran salir y pueden ir y tener un picnic. Uh-huh. En uno de los parques siempre hay oportunidades, hay mesas. Claro que eso sí, tenemos que ser responsables y la basura que creemos o que hagamos, tenemos que ponerla donde debe ser o si no, no la llevamos para la casa. Y antes del programa, Margarita, yo estaba compartiendo contigo el hecho de que durante la pandemia yo salí bastante. Sí. A diferentes locales en Pensilvania, porque obviamente quería estar en un lugar remoto, quería estar fuera de la población. Donde no hubiera lugar a contaminar. Solamente quería socializar con los osos y con los venados. Pero que me di cuenta también, o sea, que mientras más tiempo pasaba con la pandemia, estaba viendo más gente, porque se me hizo bastante difícil en un momento hasta encontrar estacionamiento en alguno de esos senderos que yo tenía ya identificado. Y me imagino que parte de eso es el efecto psicológico, el efecto mental, que para mí es muy positivo el hecho de estar en un sendero, estar en un bosque y estar con la naturaleza. Pero si me puede hablar un poquito de los beneficios físicos y también mentales y emocionales de tomar ventaja del sistema forestal. Claro que sí. Y igual que tú, creo que eso fue lo mejor que pudieron hacer durante la pandemia. No había peligro de contagio y estaban en un parque que científicamente se ha comprobado que estando los árboles o estando en la naturaleza, eso te reduce el estrés, baja la presión arterial, inclusive hasta el autoestima. También. Hay estudios que nos demuestran cómo el estar contigo mismo en medio de un parque, eso ayuda a tu estima, la ansiedad, la depresión, y eso en el aspecto mental. Y fíjate, todo esto es gratis. Absolutamente gratis. Se ahorran el psicólogo o el terapista, solamente tienen que ir al parque. Y también hablando en el área, básicamente hablando de mi propio barrio, porque yo vivo en Shillington, y literalmente de una milla me queda el bosque de Noldy. Sí. Y tengo entendido que usted está bastante familiarizada con el bosque. Sí. Si nos puede dar más o menos una idea de cómo fue que se realizó el bosque, y después podemos hablar entonces de qué tipo de recursos existen en el bosque, qué se puede hacer ahí. Sí, y Noldy tiene una historia muy interesante y sobre todo nos llega mucho a nosotros, los que vivimos en Redding, aquí en Berks, pero sobre todo específicamente en Redding. Me fascina la historia de Noldy porque Noldy empieza con Jacobo Noldy, que llega de Alemania. Él llega en 1880 y se establece, empieza a trabajar como labores generales en una fábrica de tejidos y al poco tiempo compra las máquinas, las lleva para Redding porque donde él trabajaba era Mumpen. Y allí comienza su industria, su fábrica, que más adelante se va a llamar Noldy & Horse Company. Entonces, él viene de Alemania, donde se dicen y es famosa por tener los bosques más bonitos, y él empieza a comprar el negocio, empieza a producir, y él empieza a comprar, el Bayer quiere un terreno, el vecino tuyo, en Cumberland Township. Y es interesante porque no sé si nos pueden mostrar la foto. Yeah, if we can show the picture there. There we go. Mm-hmm. Él compra ese terreno y esa historia es verdadera. Ese es un pino blanco.
era lo único que había. Como pero una pregunta, literalmente ese era el único árbol que existía en Noldy Forest. Sí, sí. Increíble. Increíble. Por eso es que me llama tanto la atención y me fascina la historia de Noldy, porque entonces él se inspira en ese árbol, porque él dice, si puede crecer este pino acá, pueden crecer muchos más. Y él entonces contrata a un forester, un arboriculista, y empiezan. Ese es su proyecto de vida, aparte de su fábrica. Llegó un momento de que en el primer año ellos sembraron 500 pinos y luego empezó a traerlos y, bueno, es increíble ver ahora. ¿Los pinos de dónde venían? ¿De aquí de Estados Unidos o de Europa? De Europa. De Europa. Y después entonces ellos hicieron un nursery y entonces ya las plantitas se reproducían y ellos lo fueron. Pero él tiene mucha... trajo... porque no solamente hay pinos, hay una gran variedad. Claro que después de que el estado de Pensilvania adquiere Noldy, pues entonces ya empieza a sembrar más plantas de que son sí, ahí nativas. Tiene mucha diversidad de árboles y plantas. Eso es lo que se ha tratado, sí. Entonces, así es como nace Noldy. Pero yo quería mostrarles, porque para mí es importante como inmigrante que soy, como inmigrantes que somos la mayoría, de ver cómo comienza, o lo importante que fue Jacob Noldy para nosotros en Reading. No sé si nos pueden mostrar la foto de la fábrica. ¿Y esta fábrica en qué parte de la ciudad de Reading? Exactamente, era en la calle 9. Era tan grande, tan grande que ocupó todo el bloque completo. Entre la 9 y la Moss Street. Moss Street, okay. Windsor y Douglas. Él inclusive tenía su casa, era en Douglas Street. Entonces, y ustedes pueden ver, era enorme. En ese momento llegó a tener 1,500 empleados. Entonces, y lamentablemente lo que quedó en Noldy ahora es... esto es lo único que quedó de la fábrica. Creo que muchos de los que vimos en Reign vimos esto a principios de este año y luego entonces ya lo demolieron. Pero su historia es muy grande y muchas personas con las que yo he hablado de una u otra manera estuvieron sus antepasados ligados a Noldy. Y como inmigrante, esta persona que fue, pues, fue un visionario y tenemos que agradecerle porque imagínate, ahora, por ejemplo, estar en el bosque de Noldy, uno no cree que eso era una pradera o un plano. Porque... aunque cuando Pensilvania tenía muchísimas forestas, pero entonces también vino la industrialización y se necesitaba el carbón, así de que entonces la deforestación fue exacto, masiva. Muchos árboles se fueron sacrificados. Muchísimos. Sí. Y entonces, Margarita, tengo entendido que dentro de del bosque de Noldy, también existen ciertas estructuras, incluyendo una mansión, que sí. Me imagino era donde vivió la familia de Noldy. La familia Noldy, sí. Aunque Jacob o Jacobo Noldy, su sueño era ver una foresta, que sí la alcanzó a ver. Uno de sus hijos, Hans Noldy, es el que empieza, porque también ellos tenían un aserradero. En medio de todo también tenían un aserradero porque necesitaban el combustible. Entonces, para estar más cerca, él construye una casa muy hermosa, estilo Tudor, como en Alemania. La piedra la trajeron de unas canteras que son cerca de Berks, o sea que allí vemos toda la historia de Berks hasta las canteras. La mansión está abierta al público.
¿Hay algún tipo de gratis visitar la es gratis? Es gratis y todos son bienvenidos, inclusive si quieren un tour en español, también nos dejan saber. Okay. Los primeros domingos de cada mes pueden ir y pueden entrar, visitar. O sea, solamente está abierto los domingos, primer domingo de cada mes? Sí, para los tours de la mansión, sí. Pero como oficinas están abiertas de lunes a viernes de 8 a 4. Ok. Porque también allí hay muchos programas para niños, para escuelas. Es que en sí el parque, el nombre del parque es Centro Educativo del Medio Ambiente. Entonces allí van muchas profesoras que llevan sus alumnos para que aprendan sobre el medio ambiente, la naturaleza. Hay grupos, tenemos muchísimos programas. Pero también anteriormente estamos hablando de senderos. Y tengo entendido que obviamente yo he utilizado varias veces también, he caminado mucho en el bosque de Noldi. Y creo que usted también ha estado ahí varias veces. Muchas veces. ¿Me puede describir un poco qué tipo de actividades se pueden hacer en el bosque? Bueno, Noldi se conoce más que todo por los caminos que hay. Y tiene tan y tan diferentes caminos. Hay caminos escarpados para los que les gusta como trepar. Hay caminos que son más como son planos, son muy fáciles de caminar como para los que van a meditar o en un plan como de tranquilidad. Tenemos muchos diferentes... Sí, la diferencia de los caminos se nota bastante. Por eso entonces es que tienen que ayudarse con el mapa, ¿no? Cuando decidan. Sí, aunque yo le quiero decir a los televidentes que hay una comparación muy diferente de Noldi comparado, vamos a suponer, al Appalachian Trail, el sendero del Appalachian. En otras palabras, que Noldi hay senderos, pero esos senderos son, para mí, yo lo encuentro que son para una persona novata. Sí. Que empiece a disfrutar de los bosques. Sí. Para mí que sería un buen lugar para empezar ahí. O sea, no se tire a lo hondo, no se tire para la Appalachia todavía. el Noldi Forest sería un buen lugar para empezar. Es un lugar que los niños lo pueden disfrutar. Yo creo que el nivel de peligro no se compara a otros lugares a otros bosques que tenemos en Pensilvania. Y quería hacer hincapié en eso ahora que lo menciona Jonathan, porque Noldi es un lugar muy seguro. Sí. Allí obviamente los parques, los caminos están constantemente siendo vigilados. Uh-huh. Ahí están los guardabosques. Es muy seguro para ir. Y como tú dices, es ideal para comenzar, para los que quieren empezar a tratar. Exacto. Como una buena... Es un buen comienzo hiking. Entonces, ¿qué tipo de recursos existen en español para las personas que necesiten más información acerca del sistema forestal de Pensilvania? Bueno, se ha tratado y tú sabes que no es fácil, primero que todo por los recursos, pero sin embargo, nosotros tenemos muchos. Si ustedes van a la website de Pensilvania Parks y Forestas, encuentran como panfletos, mapas. Hay ¿en español? En español. Ok. Inclusive hay un mapa muy interesante que es el mapa del bosque estatal de Penn. A veces es un poquito confuso. Es un poquito confuso porque esto es un distrito forestal. Como te decía, Pensilvania tiene 121 parques estatales y tiene 2 millones de forestas. Pero dentro de ese distrito eso incluye entonces, diferentes parques. Tenemos 20 distritos forestales y William Penn es uno de esos distritos, que es el que nosotros pertenecemos porque es la parte sur. Sureste. Sureste de Pensilvania, gracias. Sí, sí. Entonces, él acompasa por lo menos 5 diferentes parques,
que, como les digo, en esos parques, y cada parque ofrece diferentes tipos de recreación. Entonces, a todos estos recursos en español los puede encontrar en, se llama paparks.org. Y es bueno que los televidentes sepan de eso, porque yo creo que es muy importante que si una persona va a empezar a hacer una caminata y se va a tirar en un sendero, que tengan algún tipo de mapa. Número uno, que se preparen también con agua. Muchas Sí. personas, yo he oído muchas personas que se han ido a caminatas, aunque sea de 1 milla, 2 millas, salen deshidratados o se Sí. pierden. Sí. Y es increíble, cuando uno está en el bosque, a veces se pone un poco desorientado. O sea que es sumamente importante que si necesito un mapa, estos son recursos gratuitos que Sí. existen. Y simplemente es cuestión de entrar al sistema de web, al Sí. internet, y bajar la información. Así de fácil. Y de todas maneras, en los parques también tenemos los panfletos y tenemos muchísimos en español. Por ejemplo, las medidas preventivas, porque si estás en un bosque, pues tienes que saber que también hay garrapatas y como... Sí, especialmente con el, ¿cómo le llaman? El Lyme disease, Sí. que la garrapata es un animalito que puede causar muchos, muchos problemas. Sí. Sí. Y es por eso que hay que vestirse correcto, hay Sí. que prepararse de una manera correcta. Y también, que era algo que le quería preguntar, el concepto de salir del bosque sin dejar huellas. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo más importante y es no dejar rastro, porque lo que queremos eso es preservar esta cantidad de bosques y para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y generaciones por venir. Pero nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Entonces, lo primero, como tú dices, es estar preparado, saber a dónde va y entonces, de acuerdo a eso, saber cómo se viste, qué hay que llevar. En segundo lugar, todo la basura que produzcamos, pues recogerla y si no hay un lugar que casi siempre existe, un zafacón o algo, pues simplemente empacarla y nos la llevamos. El ser amable, compartir el sendero, sobre todo en los trails. Sí. Una sonrisa ayuda bastante y de eso se trata, es uno de los principios de compartir el camino. Bueno, creo que les voy a quedar debiendo unos dos o tres de los principios de no dejar huella, pero lo importante es que ustedes sepan que si ustedes están en el bosque, ustedes son responsables. Por ejemplo, la vida silvestre que nos encanta verla, hay que permitirle dejar que siga siendo silvestre. Exacto. Por ejemplo, no traten de acariciar si ven un Bambi que la gente lo quiere coger, O pero... especialmente un oso tampoco. Oh, no, no, no. Y es interesante porque yo he tenido muchos encuentros con osos, con osos Conoces. negros. Y básicamente ellos tienen su propia agenda. Ellos simplemente, por la distancia, ellos pueden oler al ser Sí, humano y ellos siguen sí, caminando. O sea, sí. la idea es de poder convivir con la naturaleza, no hay que Respetándola. respetarlo también, Sí. pero que tampoco hay que tenerle tanto miedo, que digamos, porque No. ellos, a menos que no se vean en peligro, ellos no van a Sí. atacar. No. Entonces, pero hay que tener ese conocimiento, hay que tener esa habilidad de poder entender el ambiente en el que vivimos, ¿verdad? Sí, Y también sí. respetarlo de un punto de vista de que si tenemos basura, señores, Sí. por favor, traigan su bolsa, pongan su basura en la bolsa y Qué bueno. regresen con esa basura. Claro, es muy importante. Y de lo que decías de respetar la fauna y respetar esa vida silvestre y permitirle. Hay mucha gente que, imagínate, van al parque, una de las tortugas son muy comunes en Pensilvania y hay unas que son nativas de acá. Hay gente que se las lleva, ellos no son mascotas. Ellas pertenecen ahí en su vida silvestre. Nadie así les den lechuga, lo que sea, no es lo Exacto, mismo exacto. que la pobre tortuga estar en su medio ambiente. Ese es otro de los principios que debemos respetar.
No, no, y como estaba hablando anteriormente, la idea de poder disfrutar de los recursos que tenemos, pero de una manera responsable, ¿no? Sí. Ser responsable con esas actividades que estamos haciendo en el bosque. Bueno, Margarita, le quiero dar las gracias. El tiempo se nos fue rápido. Me gustaría hacer otro programa y quién sabe invitar a una de las personas que trabaje ahí en el bosque de Noldi. Y especialmente si ya empezaron o si quieren empezar la actividad de hiking en Noldi, va a ser muy bueno. Y especialmente pueden hacer lo que tú hiciste, ir al Appalachian. Podemos empezar a practicar en Noldi. Sí. Y ya cuando puedan desarrollar esa habilidad, entonces nos tiramos para el Appalachian Trail. Pues fue un placer estar aquí contigo y compartir con nuestra gente. Ojalá que salgan. Antes de concluir, ¿hay un número donde las personas puedan llamar para más información? Yo creo que es más fácil si van al website Noldi, y también hay otro que si quieren ser voluntarios, porque los trails no se limpian solitos. Exacto. Se llama friendsofnoldi.org, entonces también se pueden comunicar con ellos. Perfecto. Muchas gracias entonces a nuestros televidentes, y entonces nos veremos el mes próximo a la misma hora y el mismo canal. Let's face it. Healthcare is complex, and for those with medical assistance, it can be really complex. That's why UPMC for You is all about keeping it simple,